Aguerridos presenta. Poder conocer a gente del equipo, poder conocer ahí a gente cercana de Cemex, de jugadores, todo. La verdad es que sí está bien chido, sí es algo que a lo mejor no me lo imaginaba, que a lo mejor un canal de comida te fuera a abrir ese tipo de puertas. O sea, yo creo que es muy difícil que no te llame la atención lo que hizo a ti los tigres. Yo creo que ya no ocupas ni que alguien te diga, eh, mira, oye, no puedo salir contigo hoy, porque. Es Tigres <laughs> típico. O sea, que de verdad admiro que los carteros tienen una mente en corto de que ah, están sumando cuántas chaves, cuántas nada. Ah, sí, 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 que no se le vaya ninguno. Y, y ahí les dije, eh, pues qué onda. Los invito a comer. Lo grabamos y lo subimos, o sea, este como contenido, ¿qué opinan? Ahí en la panza. Y los dos, ah, me dale, vamos a darle en corto. Increíble ese festejo ese día. Yo creo que ha sido de los mejores de mi vida porque la neta fue una emoción desde la mañana hasta la noche, wey, hasta la madrugada que me fui del estadio de estar todo de que, uh, te íbamos a perder, güey, de repente dio la vuelta el cabezazo penales. Y cambió el cumpleaños. <laughs> Cuando alguien sabe que tú eres tigre y otra persona sabes que es tigre, creo que ya desde ahí yo creo que ya hay un lazo que como que ah, me caíste chido ya. No es porque somos del mismo equipo y le vamos chido. Daniel, bienvenido a Incomparables. Muchas gracias por el tiempo de andar por acá. Sé que andas corre y corre con la modalidad de tu trabajo, de la panza es primero. <laughs> que es estar como en sitio, en los lugares y recomendando y antojando a toda la raza. Qué chido que te des el tiempo para contarnos tu historia, bienvenido. No, hombre, limp pues la verdad ya quería venir desde hace tiempo, la verdad es que este podcast, este yo, yo los he visto, de cómo subes ahí los reels y todo, y que tienes a varios invitados y dije, ah, qué padre, güey, la verdad qué chido hablar de tigres, güey, porque la verdad sí me considero muy tigre desde niño. Y qué padre compartir un poco de las vivencias que hemos tenido. Con los incomparables. De eso se trata. Para la gente que ha llegado aquí a este espacio por ti, que no nos conocía, el objetivo es documentar las historias de la gente de Tigres. Desde aficionados de antaño, viajeros, barristas hemos tenido eh, episodios con la mascota, con Ángel, con el Inge, con gente aficionados que ni siquiera usan redes sociales. Sí, o sea, listo, imagínate, que, imagínate que el, el señor Pesina, que le mandamos un saludo, si algún momento lo escuchan sus hijos y se lo comparten. Él llegó a grabar al estudio con la dirección en una hoja. O sea, ni siquiera usa celular. Le dijeron la hora y le pusieron la dirección y él llegó ahí. ¡Órale! ¿Qué onda, Pecina? ¿Cómo estás, ¿Y la madre? Y, este, y me da mucho gusto que, que este espacio pueda ser así para todos. Así es que cada historia que tienen los tigres... Para nosotros es especial y vamos a comenzar con la tuya. Así es. El tema que siempre arrancamos, la de cajones es por qué Tigres. Sé que por, uh -huh. en tu caso también es por el lado familiar, pero si nos puedes ir compartiendo cómo sí. tus primeros recuerdos y por qué, por qué te empiezan a llevar al estadio, uh -huh. o cómo nace la pasión por los Tigres. Mira, pues la verdad, eh, yo soy Tigre desde que tengo memoria, o sea, nunca fue como una opción ser de otro equipo. Porque la verdad en mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, tengo tres hermanos mayores, dos hermanas y un hermano, que les mando un saludo a todos. Eh, todos son tigres, todos son tigres. Y la verdad es como que pues, no había opción, era como que pues, también vas a ser tigre. Entonces, desde muy niño, que te estoy hablando? Tres años, cuatro años, ya me llevaban al estadio. Aún no que otro partido, pero era como que me llevaban de repente. Entonces pues, ya veía la, el estadio, pero era como... A mi mamá no le gustaba que me llevaran tan chiquito porque era de que no, dicen muchas groserías en el estadio y te avientan pipí y. puras son cosas que ahorita que ya que vas, dices tú, bueno, pues quizás un poco, pero es un ambiente familiar, es un ambiente divertido. Está, la verdad es que me encanta el estadio, o sea, es fecha que, que desde niño te digo, iba y es fecha que lo disfruto. O sea, no, no me gusta perderme en ningún partido. No me gusta de que aunque sea un es Mazatlán de la jornada 10, me gusta ir, me gusta ir, lo disfruto, o sea, yo sí soy de esos de que, no, ah, pues no importa, yo eh, conozco muchos que es de que, ay no, si es un juego importante no hay, no, 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 a mí sí me gusta disfrutar porque me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el equipo, me gusta el ambiente, me gusta echarme una chedecita, una tortita y pues, a gusto. Y supongo que tienes bloqueado de que el sábado es intocable, o sea, puedes jalar temprano. Pero llega cierta hora en la que ya te preparas. Sí. y si la previa o, o simplemente el camino al estadio. ¿no? Fíjate, yo vivo muy cerca del, del estadio de Tigres, la verdad es que a cinco minutos. Entonces, pues la verdad siempre llego raspando, siempre llego raspando, no hago previa, simplemente me arreglo, me listo y llego cinco minutos antes al estadio, me siento y ya, disfruto el partido y se acaba pita el árbitro y me voy y llego en corto otra vez este pero la verdad ya es como una rutina es de que ya sabes de que no hago previa la verdad siempre ando como que ahí de que a las prisas pero sí sí trato de separar cuando hay juego de tigres aunque sea entre semana es ah bueno déjame, organizo mis tiempos mis videos lo que sea pero para ir al estadio Ahorita con el tema de cómo se está poniendo la ciudad el tráfico, qué bendición vivir, vivir cerca del estadio. ¿verdad? La verdad, sí, la verdad, sí. Eso sí, si te agarra el tráfico allá afuera, aunque ibas a cinco minutos, vas a ser media hora para entrar. La verdad, sí. eso sí, pero por eso me gusta llegar cinco minutos antes de que empiece. Uh -huh. Porque, pues, la verdad, tenemos abono de estacionamiento, entramos en corto, nos estacionamos y córrele. Pero ya no hay tráfico. ¿Actualmente a qué zona vas? Actualmente eh, voy a Butaca sur, atrás de las bancas, literal, uh -huh. atrás de las bancas, butaca sur, este, ahí estoy yendo actualmente, pero conozco todas las localidades del estadio, o sea, he ido a general, güey, alguna vez fui con los libres y locos, güey, he ido a palco, he ido a platea, numerado, a zona de gol, a, ahora butaca, pues a todas. La verdad, sí. Y esto ha sido, lo de ir a diferentes zonas, ha sido porque en ciertos momentos compraste abono ahí o te diste a la tarea. De, ah, déjame, voy y exploro a otras localidades. Esto te lo pregunto porque mi novia y yo tenemos muchos años que vamos a la 6A, vamos con la barra. Ajá. Y últimamente. Por ejemplo, con Skipper que le manda un saludo. Es camarada, sí, sí, es sí. Sí, buena, buena onda, ya, Skipper. Ahí. De repente, eh, vénganse conmigo, vamos al lugar de Viva. Y no, pues vamos. Uh -huh. Y de repente, vénganse acá. Y eh, hemos estado como que explorando uh -huh. después de tanto tiempo en, de no salirnos de esa zona. En tu caso, fue, ¿ha sido por. Sé que eres abonado desde el 2006. Si ha sido porque esos abonos se han ido cambiando de zona o, por, o fuiste probando, Mira, cuéntanos un poco. Ahí te va. Eh. Yo empecé a ir al estadio como abonado en el 2006. Mis papás me llevaban de que porque yo me gustaba el estadio y ellos compraban abono pues para llevarme. Y yo iba con mis papás, literal solo con mis papás, me llevaban. Y pues ahí estábamos. Me acuerdo que el primer abono que tuvimos fue Butaca Sur, donde estamos ahorita. Ahí es donde estábamos antes. Entonces esos abonos se perdieron nos fuimos de viaje en una renovación de abonos no alcanzamos a comprar abonos. Sí, no he escuchado ese tipo de historias no alcanzamos a renovar este, la verdad es muy difícil volver a conseguir otro abono no, no renovamos a tiempo y total este a mi mamá en su trabajo le revendieron unos abonos en zona de gol y fue como que bueno eso o sea obviamente pues, butaca estaba más padre pero la verdad zona de gol estaba chido o sea, estaba chido pero era cuando había reja Ajá. Entonces como que ahí no estaba tan padre porque veías todo el juego en cuadritos. Entonces como que, ah, bueno, así como llevábamos medio tarde, te sentabas mero abajo y pues no, la verdad, la vista no era lo mejor. Enjaulado. Ahorita, <laughs> ahorita que ya no está jaulados está chido, porque como que te sientes más cerca de la cancha, pero antes que estaba la jaula, no, no siento que no estaba tan cool. Sí. Pero bueno, este, pues en ese tiempo así era. Entonces estábamos en zona de gol y luego ya después una oportunidad también a mi mamá le hablaron de que, oye, mi hermano le habló a mi mamá, oye, me están ofreciendo cinco abonos en preferente numerado. Nada más que ahí da el sol. Porque ahí da el sol bien gacho. En verano, la verdad es que si sí, te tienes que ir con bloqueador y con lentes de sol, la gorrita ¿Qué dices? Hasta te, me. Te pega hasta, directo. Hasta me tengo que aventar más chéves del ah, No, hombre, te <laughs> obligan. <laughs> 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 este, oye, pues total, este, nos fuimos a, zona, a, ahí a, a esa zona en preferente numerado. Y está muy chido porque, pues la verdad. Acá era, llega tiempo para sentarte. Y si no, ahí está uno allá, dos acá, y estábamos ahí distribuidos, así. Y acá, pues lo chido es que ya tenías numerado. O sea, ya te, tenías tu lugar, bien soleado pero tenías tu lugar. Entonces, pues la verdad estaba, estaba muy, muy padre esa esa zona. Ahí estuvimos, yo creo que unos 10 años. Este, Y te digo, esta última temporada nos volvimos a cambiar en abono, solamente hemos tenido esas tres, esas tres zonas. Pero la verdad es que, pues, a veces que me invitan, ah, que un juego en el palco, que un juego en platea, que entonces, pues, bueno, ahí a veces de repente me muevo lo que te digo que puedo conocer todas en general, en todas. Pero sí es como que abonado en esas tres zonas hemos tenido, pero ha sido porque, híjole, no, pues ya, este, de hecho, ahorita los abonos de numerado siguen siendo nuestros porque yo estoy rentando en butaca. este Ajá. Mi cuñado dijo, oye, no va a poder ir esta temporada, bueno. Me lo, yo se lo renté a él y yo renté a otros que de hecho se los renté a restauranteros este dos fueron a al dueño de Nicori Eduardo Guerrero que le mando un abrazo y a Pato Ramos él es rayado pero saludos la neta saludos a Patricio saludos a Patricio ahí me habló Pati, Patricio de que oye estamos viendo que está rentando unos abonos Pato los quiere y yo ay pues no es rayado güey. Creo, que, creo que le salió hijo tigre sí, sí, sí no, no, no pues dijo no, pues ahí de repente pues para la empresa y el que pueda ir. Entonces, claro. no, pues chido. Entonces, eh, ellos los tienen, esos abonos de numerado. Y pues acá estoy rentando con un cuñado en Butaca y la verdad está bien a gusto. Está bien a gusto porque están los jugadores calentando y la raza y les anda eh", gritando y está chido. Esto me gusta. Sí, ¿qué recuerdas de esas primeras veces que fuiste al estadio? Eh, nos ha pasado que varios invitados les tocó de niños que los llevaran a los dos, uh -huh. que en ese entonces pues era el Tech, ¿no? Ajá. Y nos comparten qué era lo que más les gustaba del Uni. En tu caso, ¿qué recuerdas que había? No sé si de chico también ya tuvieras esta onda como de fijarte mucho en las cosas, en ser observador, en la comida, que ahorita sí. es lo que haces mucho. ¿Qué veías en el estadio que te gustó? También te lo pregunto. Porque sé que tu prometida, pues, se hizo tigre por ti. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y, y pienso, ¿qué le tienes que mostrar o, o qué, cuáles son las cosas que resaltas de los tigres del estadio, de la comunidad en general, como para que alguien se una, ¿no? A lo mejor. Claro. O que le vaya a otro equipo, o que no esté seguro a quién irle, y, o sea, ¿qué le muestras que te gusta, que, que no puedes soy compartir? Sincero. yo creo que ahorita Tigres, o sea, el equipo de Tigres, y no es porque le vaya a Tigres, o sea, yo creo que. Eh, la estructura que tiene el equipo está increíble o sea la verdad el marketing todo eso que la verdad ya uno ahorita más grande se fija en todas esas cosas eh, está increíble o sea yo creo que es muy difícil que no te llame la atención a ti solo ser tigre o sea yo creo que ya no ocupas ni que alguien te diga eh mira no yo creo que solo te puede llamar la atención o sea, yo conozco muchos chaqueteros que se han cambiado a los tigres porque dicen, güey, es que me gusta a ti. Hemos tenido invitados sí, que, eh, que cambiaron. De sí. Chaqueteros, chaqueteros. <laughs> y no de los, a esos de antes de dormir, eh. Chaqueteros. <laughs> <laughs> Villamelón o dicen <laughs> así, ¿no? Pero y, en parte, más allá como de criticarlos, yo digo, bienvenidos a la familia. Güey. Súbanse o sea, al carrito. Sí. Súbanse, ¿no? Ah, sí, totalmente. La verdad es que te digo, esta onda de que pues mi, no, mi novia mi prometida se hizo tigre, este, fue porque su, su papá, que le mando un abrazo, el señor Carlos, la verdad es, es un tipazo y es bien rayado, es bien rayado toda la vida, toda la vida desde chavo rayado. Y la neta este pero su, su esposa, mi suegra, es tigre. Entonces, los darse cuenta que eran este, las mujeres eran rayadas y el hijo tigre. Entonces, Tigres rayadas toda la vida, entonces pues ya llegué. Yo era de que, oye, pues sabes que mover bien fifas, pero la verdad es que si sí era de que, oye, no puedo salir contigo hoy, porque es que juega Tigres <laughs> típico, o sea, de que, no, hombre, sabes que, pues no teníamos abono para invitarlo no tenía abono de sobra, como, eh, vente. Entonces en esta oportunidad que me renta el abono fue, oye, sobra un abono, jalas, y de que, pues jalo, no, pues dale, entonces pues ya. Fuimos, este, ya compramos los abonos y todo, y ya de que ahora, ahora vamos juntos, y ya la neta es que le gusta, ya se sabe los nombres de los jugadores, ya se sabe este, qué, qué chaves venden ahí en el estadio, ya sabe a qué horas es buena llegar, dónde te estacionan, ya lo sabe. Y los pasan seguido en la pantalla. ¿eh? Sí, 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 sí Al... hemos visto que nos pueden seguir. Antes de, de armar este episodio, estábamos Eve y yo en el estadio y lo... Mira. Ahí están, de que ah, los están pasando otra vez, sí. o sea, como diciendo, ya, ya que se arma el, el episodio. Sí, no, ya hace falta el episodio. La verdad es que fíjate que hay veces este que sí sé como que me está apuntando, hay veces que es de sorpresa y no sé, como que a lo mejor te dejan la cámara y se voltea y anda y tú dices, eh, pues ya, ya fue como media hora. Ah, o sea, <laughs> ya se duró te mucho, hace mucho tiempo, se te hace mucho tiempo en tu mente y es como que, eh, eh, ya, sí. como que ya de repente ya lo cambian a otra zona. Pero sí, está bien chido. Sí, te ha tocado vivir experiencias muy padres que siempre promovemos en este espacio, que es viajar a ver los tigres. Sí. Sé que ha sido tres invasiones. Sí. ¿Cuáles fueron? Supongo que una es la de San Luis. ¿Y qué anécdotas hay ahí que recuerdes de esas cosas que atesores mucho o que normalmente le sueltes a la, a la raza tigre cuando estás en una carnasada o uh -huh. en, en, después de un juego o algo? Sí, mira, eh, así como. La, de las más presentes fue una en Puebla, no sé si te acuerdas que hubo sí, una sí. cena en Puebla, bueno, esa fui y la verdad es que un ambiente muy chido, el estadio de Puebla está bien bonito, la verdad está una ciudad muy linda y lo disfruté mucho, te soy sincero, no me acuerdo cómo quedamos esa vez, ¿tú te acuerdas? Es que acabo de subir un episodio esta semana donde les contaba que una vez fui a Morelia y les toda una anécdota así de que me, me regresé a bentón y todo. Ajá. Y al último les digo, no me acuerdo cuánto quedó Tigres. Y todos se la curan, güey, De que perdón, pero a veces también me pasa no, ese pedo. No, 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 no. Yo te lo soy sincero. A veces sí soy muy malo para el tema de estadísticas, para el tema de, ay, sí, ese partido. La verdad, no, no, o sea. Como que traigo muchas cosas en la cabeza que no me acuerdo exactamente quién metió el gol, quién sí. es así, de que Ya cuando es de años, ya cuando es de años. Pero, por ejemplo, a la otra vez fui a una invasión contra Lobos Wap. Contra Lobos Wap, que de hecho yo vi la lesión de Quiñones este, de cerca cuando estaba en Tigres. Uh -huh. eh, la verdad, ese video, ese video. No, esa vez que fuimos al estadio, la verdad es que sí, sí, hacía mucho calor. La verdad, la afición Tigre no la trataban bien, sinceramente, te trataban como que... Ay, pues estamos haciendo el favor de dejarte entrar. Eh, ahí me topé a Eder de los perrilleros. Este, de saludos, hecho, tenemos un saludos. episodio con, con Eder sí, también. Sí, 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 es, es compa. Este, y sí, sí, estuve viendo, sí, estuve viendo quiénes han venido y todo para, para ver qué preguntas hacían y todo. <laughs> Oye, y total, ahí nos topamos allá a Eder y a Charlie. Y ya de que estábamos ahí, y la verdad estaba el sol bien potente, la chévere te la vendían caliente, de verdad, al tiempo, al tiempo, o sea, al tiempo. Y luego, lo peor de todo, es que, por ejemplo, decía el anuncio cerveza, no sé, 100 pesos, pero estaba tachado y decía 180. El aplique siempre se le hacen a los tigres. Siempre, <laughs> siempre a los tigres saben que el Regio paga, saben que los tigres, oh, los tigres y los rayados saben que sí, uh -huh. sí se avientan sus viajes, su, le invierten a, a ver al equipo y pues aprovechan, se aprovechan. Los boletos, ¿qué te digo? Estaban, no sé, en 200 pesos y nos costaban como 600, 700. O sea, sí, sí te le dan un incremento machín por ser tigre. Uh -huh. Al momento de salir y de conocer otras plazas y otros lugares, el trato, la cerveza y esto, creo que también es una buena oportunidad para valorar lo que tenemos aquí. Totalmente. Porque nos critican mucho que si el estadio, que si los olores, que si no. Pero al momento que ya sales a otros, te das cuenta. El trato está chido, este, puedes tener a tu cartero ahí, hasta se hacen amistades, sí, en, en este espacio nos uh -huh. han contado. Claro. Que este, José Luis Barbosa, que le mando un saludo, él eh, documenta los partidos de Tigres en video, y tiene casi todos, así desde 70 y la madre. ¡Órale! Y dice que siempre hacen una posada, uh -huh. una posada de puros amigos Tigres, y a sus carteros a la posada, ellos a, los invitan porque es un momento de regresarles toda este, la atención que tienen con ellos en el estadio. O sea, a los carteros les hacen como una fiesta. Sí, hacen una posada, ah, invitan a los dale. carteros y ahora yo te voy a servir a ti. Ah, sí. chido. Dicen, e incluso carteros que no son tigres, pero es una manera como de darles sí. a, este, una especie de reconocimiento a papacho, no sé cómo, cómo llamarlo. Entonces... Todo esto pues, nos hace ver que pues, está chido ir al universitario. ¿Te sabes el nombre de un cartero? Eh, fíjate que en la zona que yo voy, eh, no venden cerveza abajo, tienes que ir a la parte de arriba y siempre hay una rotación, entonces no tengo como el cartero de confianza. Yo sea. sí, yo sí. Le mando ver, un chale. saludo a Richard ahí en preferente numerado. La neta es que pues, te digo estuve 10 años en esa zona y, y paso a la edad siempre en corto. Eh, ¿Qué se le ofrece y la madre? Y... Ah, de verdad admiro que los carteros tienen una mente en corto de que están sumando cuántas chaves, cuántas. Ah, sí, 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 que no se le vaya ninguno y, y pásale y este y pásale la chave. Oh, no, la verdad es un trabajo admirable que yo creo que ya no creo que sea tan fácil encontrar un cartero hoy en día. La verdad, si tú ves, son señores que ya tienen 20 años ahí en el estadio. O sea, la verdad es que no creo que haya tanto. Gente que, ay, sí, le entre, porque es un trabajo muy difícil. Yo sí lo digo, es un trabajo admirable muy difícil, la verdad. Y con actitud bien chida, en su mayoría sí, de los casos. ¿no? Sí, 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 es que tiene tienen esa esencia como cantinero, de ay te la paso, y ahí sí, te me pagas al final, y... O y sea, al último la raza así con todos sus vasos. Con su <laughs> hilera de vasos, de, he visto raza de verdad que si se echa como 15... Chéves, güey. O sea, digo, no sé cómo le hacen en un par de horas, güey. No sé si pidan prestados vasos, no sé, pero los que salen así, güey, no sé cómo le hagan. O salen eh, quedándole el último trago, ¿eh? porque ya ves que después de la puerta. Ah, no. sí, si no te dejan pasarla. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, de verdad, es, es increíble. Pero hay gente que. ¿A qué hora al estadio? ¿Tú haces previa ahí? Fíjate que a Eve, mi novia, y yo nos gustaba que hicieran así como la zona esta especial de fan experience, Ajá. o a veces lo, lo ponen en mero en medio en la, en la 8, donde Ajá. está la, la cara del tigre para las fotos. Sí, pues ahí es la puerta preferente nombrada. Cuando, nombrado, cuando uh -huh. ponen eso, nos gusta mucho llegar temprano, porque okay. también tenemos abono de estacionamiento de ese lado, y aún así teniendo el abono hay que llegar temprano, Obvio, porque temprano. se pone bien. Esto que pasó no, del metro, pues... No, pues llega tarde. Yo te digo, yo llego tarde y ya no hay tráfico. La verdad es que yo, yo digo, ¿o llega bien temprano o llega tarde, la verdad, para que no encuentres sí. tráfico. Entonces, nos gusta como que esas previas de, de estar ahí, incluso la cerveza tiene un precio preferencial. este Obviamente, a lo mucho me tomo dos cervezas, una adentro, una fuera y una adentro, pues igual no, trae el carro. Sí. Este, Sale <laughs> Y si no, pues sin carro. ¿eh? De, claro. de cuando te quieres chiflar, que dices, sí. no me llevo el carro, sí. yo también vivo cerca del estadio, de hecho, aquí, aquí cerca del estudio también. Yo me he ido caminando. Literal, caminando sí. de mi casa al estadio. Obviamente, ya haces como media hora caminando porque tienes que cruzar avenidas y todo, pero lo he hecho unas 10 veces. Sinceramente, sí. sí lo he hecho varias veces. <laughs> Está <Sí>. cool. <laughs> Con madre. Oye, cuéntame un poco de la panza. Sé que el nombre uh -huh. también, así como los tigres de que es algo familiar, sé que el nombre de la panza también. Uh -huh. ¿Te imaginabas al principio que en algún momento pudieras incluso hasta conocer a.? a, a tanto aficionados como jugadores o gente que sí. trabaja tipo en CEMEX o así. Sí. Que, o sea, que esto te llevó a todo este pedo. ¿Cómo inició este, esta onda de la panza? Mira, la panza es primero, eh, pues fue un proyecto que hice con mi socio Mario Banda, que por ahí muchos lo conocerán. Ahí salimos en los videos juntos. Le mando un abrazo. Rayado, este, por cierto. Es rayado, es rayado. Si no, aquí estaría, si no, aquí estaría. Pero es rayado. Este, Fíjate que no, ni tan rayado. Como que no es fan del fútbol simplemente, o sea, como que es neutral. Ah, yo, yo pensé que también era parte del equilibrio de, de, del, del, dúo, ¿no? Porque es que su familia es rayada. Y sí. pues cuando hay, es de apoyar, él le va rayados. Pero es como un equilibrio ahí que tenemos como que ah, bueno, sí tigre rayado. Pero la verdad es que no es tan fan, no es tan fan. O sea, sí dice, no, pues o sea, sí. me gusta verlo, pero no, no me apasiona de que ay me sé todos los nombres ni nada. Entonces, bueno, este, pero la verdad te digo, este proyecto pues nació con Mario en el 2017, ya tenemos ahorita un poquito más de siete años, que saliendo en videos desde pues, pandemia para acá, como muchos, se despegó TikTok y pues, pues hay que hacer TikToks. Entonces salió como en el 2020-2021 a empezar a hacer videos y pues la verdad ahí, gracias a Dios, ya tenemos como casi cuatro años haciendo videos y pues hemos tenido muy buena aceptación que por lo mismo te ha abierto puertas. Por ejemplo, la verdad, sinceramente, yo siendo aficionado tigre desde el 2006, de ir ahí, de que pues, sentarme, yo viví la época del tolo gallego y de Daniel Guzmán, la verdad ahí fue donde como que me empecé a apasionar y pues la verdad tú dices, oye, todo el recorrido eh, que ha pasado en estos años, no solo, no solo personal, sino también del equipo, porque el equipo también ha evolucionado. Bastante, o sea, yo me pongo a comparar esas fechas del Tolo Gallego de Daniel Guzmán y veo ahorita con sí, Waldi, Guiñac, Nahuel, no, es otra cosa, la neta, sí. Y ahorita, como que dices tú, oye, el equipo está súper bien, como te digo, o sea, me encanta la estructura. Y luego, aparte, como que ahorita tenía el privilegio de poder conocer a gente del equipo, poder conocer ahí a gente cercana de Cemex, de jugadores, todo. La verdad es que sí, está bien chido, sí, es algo que a lo mejor no me lo imaginaba que a lo mejor un, un canal de comida te fuera a abrir ese tipo de puertas, pero la verdad es que lo disfruto mucho, lo disfruto mucho y te digo, es algo que disfruto tanto que no por a lo mejor, a lo mejor tener una agenda un poquito más apretada o cosas así, quiero dejar de disfrutar a mis tigres, la neta es que sí, sí es algo como que sí me gusta mucho, claro. sinceramente. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un contacto, por ejemplo, con alguien que trabaja en tigres o con un jugador? Que dijeras, ay, güey, qué, qué chido que mi, <laughs> que mi trabajo me, me está llevando a esto, ¿no? Sí, fíjate, eh, ubicas a Miguel Ortega, este, actuar, claro. el jugador de Tigres. Bueno, haz de cuenta que él, este, era amigo de amigos. O sea, pero te estoy hablando de épocas de que él estaba en, en fuerzas básicas. O sea, él era amigo de amigos y lo ubicaba. Así de que, ah, sí de repente lo veías en una fiesta o así, pero nada más. Entonces, ya llega un momento en el que Nahuel... Nahuel, o sea, estaba ya en el primer equipo con Nahuel y todo Miguel. Entonces, un amigo mío muy cercano, este mi Posadas, me presenta a, a Miguel en, en un antro. Y fue como que, ah, Miguel es muy antrero, la neta. Y pues yo también voy mucho con él. Y te digo, la verdad, nos caímos muy bien. Y pues, eh, la verdad, ese amigo me quedó dormido en su casa. Me, o sea, la verdad, sí, ya tenemos muchos años ahí juntándonos. Y pues, la verdad, con él... Es con el que me ha presentado a lo mejor a otros jugadores, como me ha presentado ¿qué? a Soteldo, que a Rayo Fulgencio, a Diego Reyes, a Aquino. Este, la verdad sí me ha presentado a varios jugadores. Y la verdad es que sí, muy buena onda a todos. La verdad es que se siente padre cuando alguno dice, ah, pues, todos esos videos de comida y todo. Pues, se siente chido que dices tú, ay, pues yo disfruto verlo y pues a lo mejor ellos han, también han visto algo mío. Pues digo, <laughs> es, es una sensación muy... Muy cool, muy claro, chido. Claro, este, llegar a, a muchos ojos y, pues, a muchas panzas, güey. No, y que la neta ni sabes, de verdad, del internet hoy en día, pues, ya no sabes ni a quién llegas. La verdad, sí. de repente te está viendo pues, alguien, te puede decir alguien de Cemex, alguien, un jugador, y dices, ah, mira, qué claro padre, le llegó. Y, y está bien chido que también, pues, el, el termómetro que tienes, por ejemplo, en el estadio es que... Pues la raza te saluda, güey, de que qué pedo, sí. y la foto, Ajá. lo de que salgas en la pantalla, ese lapso prolongado <laughs> no es nada más porque sí, güey. <laughs> este... No, la <laughs> verdad es que disfruto mucho eso, la verdad me encanta, o sea, porque pues como te digo, yo me considero bien aficionado, y pues qué chido que la misma afición tigre te salude, te, te da una foto, etcétera, pues la verdad se siente muy bonito, Te dices tú, güey, yo toda mi vida he venido aquí. Y ahorita también, a lo mejor eres conocido por cierta gente. La verdad, siento muy padre. Claro. Me comentaste antes de iniciar a grabar de una anécdota con, con Miguel que la verdad <laughs> no la terminaste de contar, no. pero se quedó así como de: ah, es de las cosas que no se nos pasen. Quedó sí, pendiente. Puedes? Pero mira, la verdad es que yo, como, pues, como aficionado tigre, la verdad es que en una vez que estábamos ahí, este, pues, hicimos así como eh, una carne asada. Eh, pues la verdad me quedé a dormir en la casa de Miguel Oye, no sé por qué Ay, chiva, esto nunca lo he dicho a nadie Nadie lo sabe Eso fue un secreto entre Miguel y yo Pero pues oye, pues yo ya estaba como que un poco pasadito de copas Miguel dijo, wey, duérmete aquí en mi casa, no hay pedo Oye, pues me dormí en, un, en otra habitación Oye, pues al día siguiente ¿Qué crees? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pasó? No sé, mira, este, estaba preparando el episodio de la semana pasada y, y buscando en Facebook así recuerdos. Una vez un amigo que, que quería citar en el episodio, vi unos posts porque antes no existía el, el Messenger, no el mensaje. Ten, te publicaban como que en tu biografía. Ajá. Y el vato me pone, Eli, ¿qué pasó en mi casa, güey? Vetado. O sea, porque si se es un desmadre de una fiesta. Okay. Entonces... Resulta que una de las personas se había aguacareado bien feo en el baño. No sé qué, bueno, no, supongo que fue algo así o no. Fue una mierda, güey. Le meé la cama a Miguel. No mames. Y ahí estamos Miguel y yo al día siguiente tallando el colchón. Muy buen pedo, Miguel. No, Posible, se, no se enojó no. ni nada. O sea, la neta se veo, güey. Y fue como que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó yo? Güey, si supiera, güey. No, neta, no es algo que me pase, pero me pasó yo. O sea, imagínate si en tu casa te da pena, güey. En casa ajena, güey, pues no. No, güey, no, y, y, y de un wey. jugador, güey. Y dije, qué pena, güey, pero la verdad yo soy muy, muy relajado. Yo sí fue de que, güey, perdóname, güey, qué oso, güey, pero pues ni modo. O sea, ahorita te digo, lo cuento como que, pues bueno, a nadie le conté buena onda, a nadie le conté, yo creo que ni Daira sabe nada, o sea, fue una... Una peda, güey, una peda de platas. No son datos que uno se enorgullezca, porque no me enorgullezco. Le pido una disculpa a Miguel públicamente, pero sí, <laughs> dice el escorpión dorado en exclusiva. <risa> <risa> en exclusiva, Daniel de Ponce es primero, le mío la cama a Miguel Ortega. <laughs> no, pero sí. qué loco, güey. Qué bueno que sí te pregunté, güey. Eh, bueno, chinga, es que, wey. pues, ya hay mucha confianza, güey. La siguiente pregunta era. Cómo los invitas a comer y a hacer contenido para, eh, en, para la panza en un restaurante, pero sí. después de esta anécdota digo, no, nah, pues ya se tienen un charro de confianza. Ah, pues güey. es que sí hay confianza, tío. Miguel, la verdad es que si sí es, es, es amigo, o sea, y la verdad, tío, este sábado lo, ahí nos saludamos en el Pal Norte y todo, y andaba de, justo con Diego Reyes también, que está recién casado, y la verdad es que, tío, pues fue en una, una cena, este, estaba con Miguel y con Diego precisamente y ahí les dije eh pues qué onda eh, los invito a comer lo grabamos y lo subimos o sea este como contenido qué opinan ahí en la panza y los dos ah me dale vamos a darle en corto estoy hablando que eso fue un jueves es y el video lo grabamos el martes o sea fue jueves ah, dale el martes agendado todos dale agendado todos ya nos vimos ahí en la torrada, la verdad es que ahí nos nos trataban muy bien nos pusieron ahí un privado y ahí gra pudimos grabar bien a gusto. La verdad, me gustó mucho ese video. ¿Qué fue lo que comieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? Si recuerdas a ellos, de algunos comentarios que te hayan dicho, de no? pues, que se la pasaron chido, etc. Oye, la verdad es que te digo, fíjate que yo siento que es difícil que un futbolista se abra a salir en redes sociales cuando está vi vigente. Claro. Yo veo que salen más los que ya se retiraron. Y la verdad es que su relajado, súper a gusto, la plática bien amena, la neta es que sí les contábamos cosas, a lo mejor hasta un poquito ya más como personales y la verdad es que muy, muy a gusto, muy a gusto, nunca sentimos que se sintieran incómodos, que, que, ay, como que esto no me gustó, la neta, la verdad es que Miguel y lo que es Diego Reyes son unas muy lindas personas, sinceramente. Por el lado de que tu familia es tigre, Uh -huh. Y sé que en muchos proyectos son parte fundamental, pues la familia en el apoyo, en retroalimentación y esto. Uh -huh. Te dijeron algo de qué que chido, hijo, que estés haciendo, o sea, ahora hasta con los tigres, que yo me acuerdo que te llevaba bien <laughs> morrillo y no, esas cosas. Sí, es, es, una, es una mezcla de sentimientos muy linda, como te digo, o sea, siempre es como que, Ay, pues qué padre, el equipo, todo, pero pues ahora ya tener, o sea, porque te digo, lo digo neta, Privilegio de, oye, pues tener la oportunidad de hacer ese tipo de cosas es, está muy, como que te sientes bien con tu trabajo. Es de que, ah, pues qué padre que lo acepten bien, que si sí acepten ir a, a, a comer, a pasarla chido un ratito. Sí, le preguntamos a, al buen Eder de los parrilleros que qué onda con la comida del estadio. Sí, si, desde que vas, eres muy clavado de que si te gusta, estás al pendiente de cómo es el servicio. No sé qué tanto sea ya tu estándar como o de paladar o de observación o esto uh -huh. de tanto que haces referente a la comida. Eder nos mencionó que a él no le gusta comer en el estadio. Que él se echa unas chevecillas así. En tu caso, ¿qué aplica? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué haces? Yo qué? te soy sincero, yo no soy mucho de comer en el estadio porque como que no me gusta... Eh, no sé, como que mancharme ahí, como que traer la cheve y luego, pues, no traer servilletas y a veces, y, o sea, sabes, o sea, como que, como no hay una mesita, como que no, no me puedo, pero sí me puedo echar una torta, ¿sabes? Si sí me puedo echar una torta, un, unos chicharrones, o sea, tranqui, pero como botana, no tal como voy a comer al estadio, creo que yo tampoco soy mucho de eso, eh, pero las cheves esas no faltan, las cheves no <laughs> sí. faltan, pero sí, o sea. Como te digo, no soy de comprarme una hamburguesa quizás, de comprarme una torta, de comprarme unos tacos, pero, o sea, sí, sí me gusta mi chavecita, a lo mejor una, unas papas o a lo mejor de que un chicharroncito y pa' botanear. La sí. verdad. ¿Has tenido colaboraciones con marcas patrocinadoras, verdad? O que están sí. dentro uh -huh. del estadio. Sí, sí, sí. Eh, eh, pues yo creo que con la mayoría. Yo creo que con la mayoría, ¿qué marcas están? Están Car Junior, He eh, trabajado... Con ellos, de hecho, me llevaron al estadio precisamente o sea, cuando sido... entró al estadio. Carl Junior ahí nos contrató para una campaña que estaba en el estadio sí. de Tigres. Y, por ejemplo, Team Cortons, o sea, este, eh, eh, la Mendes Junior la conocemos, eh, claro. ¿Y qué más? Pues, otras marcas como ahora está una de Fish House, eh, este, pues, es de ceviches y así. eso También hemos, los hemos probado fuera del estadio. ¿Qué otras marcas estarán? Chino de Rayata, pues la neta, las tortas que nunca fallan. Y pues la verdad es que sí, yo creo que la mayoría. Tacos atarantados, atarantados. La mayoría, este sí tenemos ahí relación con todas las marcas que están ahí de comida. Con ganas. Recuerdo, de hecho, cuando todavía no entraba el Carl's, nosotros estábamos pintando uno de los túneles del estadio. Ok. Y de repente vi gente así como muy formal, pero que traía. Este, creo que lo, lo traían como como bordado así la estrellita y yo ájale ah, o sea por estar ahí pintando vi antes de que estuvieran las hamburguesas y que entraran sí no y yo, ah verdad, qué chido sí. que ya va a haber como que esas ese tipo de opciones también para la raza está padre que hay opciones la verdad porque como te digo o sea eh, de repente sí se antoja de que va sin cena, va sin comer algo previamente por ejemplo hace días que ya están los ceviches los probé y la verdad están chidos o sea probé los tostitos con ceviche y, ah, es un buen snack, es un buen snack que te puedes echar ahí botaneando a gusto, viendo el juego, una chevecita, va muy bien. Creo que sí, esta, aplica. Esta, 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 se aplica, se aplica aparte, que haya variedad. Y aparte también eh, esta característica de la panza de convertirse como en un medio en el que puedes confiar, güey. Sí. Que, que no es como que ah les pagaron para decir que está, que está chido. O que... Pues es que ahí te va, no, créeme, fíjate, mucha gente piensa que ah, todo es pagado. Bueno, digo, no te digo toda la gente, pero muchos hay comentarios de que ah, es que estos güeyes ponen todo lo que es pagado. Créanme que yo creo que el 80% del contenido que sale en la panza no es pagado. O sea, sinceramente, o sea, obviamente tienes que vivir dimensiones también. O sea, obviamente si te habla una marca que oye, pues quiero una... Pues está bien, se le puede brindar siempre y cuando tenga los requisitos como para... Oye, pues buena marca, este sí, tiene un buen servicio, un buen producto, ¿por qué no? Entonces, sí. digo, obviamente, pero el otro porcentaje es puro contenido que la neta tenemos nosotros como una guía de restaurantes, de productos, de comida, tienes que brindarle a la gente, ¿sabes? Claro, o sea, y la semana panzona también. ¿Y la semana panzona, sí, ese es otro proyecto que hacemos en, en diciembre, en la semana panzona entran más de 150 marcas diferentes y ponen una promoción por la panzona es primero. La verdad es que ha tenido mucha aceptación. Ya llevamos cinco ediciones, cinco años seguidos haciendo la Semana Panzana. Y pues esperemos que este diciembre venga la sexta con todo. Ya la estamos trabajando para que venga todavía mejor. Oye, alguna vez escuché como una onda de un festival. Sí, fíjate, también estamos en eso. La verdad es que es difícil hacer todo. Sinceramente, sí. es difícil hacer todo. Y como bien dicen, el que mucha barca poco aprieta es muy cierto. O sea, sinceramente. A nosotros que nos gusta estar comprometidos, estar, estar viendo todo lo que se hace, la verdad es difícil. O sea, es difícil delegar de que, ay, bueno, pues a lo mejor me concentro acá, pero el tiempo no te da. El tiempo, la neta, es que no te da para todo. Como son proyectos que se dedican tiempo, que ocupas tú darles el vistazo. Hasta un video, créeme, unas fotos que subimos en la panza no se suben sin que Mario y yo estemos de que aprobado, de que sin que uno lo vea. Porque de verdad sí nos gusta que sea un contenido limpio, que sea un contenido que se publique bien, que si, no haya de que Ay, está bien chafo, ¿no? tratar de que pues, tenga una cierta calidad antes de subirlo. Claro, sí los he visto, o sea, seguido con la Ramo, sabes que, Ajá. pues aquí en el estudio les hacemos diseño, ilustración sí, sí, y esto. Sí, no. Perroísimo todo lo que haces, ¿eh? Y este. ahora el Pal Norte, increíble. Aventando Económica. el golazo. No, sí, el, el golazo para la Ramos no, es que la verdad hacen cosas muy buenas. Muy buenas, qué buena marca. Sí, fíjate que para este el Pal Norte este, nos dieron total libertad de, eh, creativa. ¿Está esto qué onda? Porque a veces la libertad creativa en el tema del diseño muchas veces no aplica. ¿No? Por eso también me gusta mucho este podcast, me sí. gusta mucho Aguerridos. Ahora Ramos también que... De, se abren a tener este tipo, este tipo de cosas eh, diferentes o como más este juveniles o sí, oh, creo no, que, la es que increíble. sí 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 de hecho por ahí también este, conocemos ahí a israel de factor idea y la verdad es que creo que hacen todos una muy buena sí. mancuerna hacen muy buena mancuerna la verdad es que sí está increíble lo que hace que israel también es rayado y saludos, sí, sí. saludos ahí No, pero la verdad es que está increíble. O sea, lo que están haciendo su marketing es perfecto, te la digo, verdad. Te digo que los, los vi una vez a él y Patricio en el BBVA. Ajá. Este era torneo regular, o sea, no era un clásico, digamos. Era un rayado Tijuana. De eliminación. No, era un clásico, pero ah, no, era, no era de eliminación. Ah, entonces, ya, 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 ya. fue así como que más cordial. Eh. Ah, ¿qué ha sí, sí, sí. No, la verdad es que sí, sí sabía que Patricio ahí es rayado, pero ellos que sí van al estadio con los abonos estos de tigres. <laughs> con los que le rentas. Sí, sí, sí. Oye, otra de las cosas chidas que, que han pasado a raíz de esto de la panza, pues es que. Estuviste en un evento que te invita a Cemex. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo te sientes al recibir la invitación? ¿Este? ¿Cómo te la pasaste? Cuéntanos también un poco para que también la gente se anime, o sea, que sepas que un ajá. proyecto te puede llevar a algo así. Aparte sí. del reconocimiento, de los seguidores, puedes tener este tipo de, de ganancias. Te abre que, puertas, ajá. te abre puertas. O sea, yo, yo siempre le he dicho a la gente, no ocupas tener el millón de seguidores ni nada o sea creo que cuando eres constante en lo que haces las, las puertas se abren o sea créeme que cuando hay constancia y disciplina en tu proyecto la gente lo ve y dice güey, vamos a darle la oportunidad vamos a invitarlo vamos a este y creo que pues eso ha sido mucha parte la verdad es que como te digo si ya si ha sido un antes y un después, la verdad. O sea, lo que es con La Paz primero, yo le digo a la gente, la neta, échale todas las ganas a tu proyecto y créeme que pueden salir cosas. Por ejemplo, esta vez de la final que hubo, no, que la verdad, estuvo bien cardíaca, la final de, de Guadalajara Tigres allá en Chivas. La verdad es que esa vez, antes del juego, me habla un amigo, este, eh. Se llama Jerry y trabaja en Cemex. Y Jerry que... Barrón. Tenemos Jerry un episodio Barron. con Jerry. Ah, saludos, saludos a Jerry. Sí, Aquí de lo hecho, pueden buscar. De hecho, güey, fui, fui a la boda de Jerry, güey. Y la neta, llegó a los libres y locos, güey. Ahí andaba Pello Maldonado también, que vi que también ha venido. Ahí andaba Pello Maldonado. Y, oye, la boda es bien tigre, la verdad es que qué bonito, güey. Sí, Jerry es bien tigre y también Fer. Y te digo, Jerry me invitó, me habló. Me habló así casual de que un día antes de que, oye, carnal... ¿Te gustaría estar en el festejo si quedamos campeones? Yo, güey, claro! ¿Qué pregunta? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta es esa, no? Entonces de que, güey, claro que sí! ¡Claro que sí! No, pues mira, oye, si quedamos campeones, este, pues te puedes llevar un acompañante y pues va a ser ahí en el estadio con los jugadores y todo. Y le metió más emoción al juego. Y le digo, oye, pues sabes que yo bien emocionado, oye, pues si quedamos campeones me voy a festejar al, al estadio. Oye, pues total. No, pues el juego ya se había perdido. La verdad, el juego ya se había quedado a cero. Tú dices, híjole, no, pues no sé qué. Pero, ojo, la esperanza nunca murió. Era difícil, pero se logró, se logró. Entonces, sí era como que, híjole, desde que cayó el primer gol, el, 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 o sea, de que el penal, dije, se va a levantar Tigres, se va a levantar Tigres. Y, pues dicho y hecho, Jerry me mandó un mensaje al medio de tiempo. Ay, pues esperemos que, que remontemos. Este, el todo sigue en pie, pero pues vamos a ver qué pasa. No, pues en el medio tiempo, no. Pues, oye, pues al final gana Tigres. Y igual voilà, ayer, oye, pues los esperamos. Aquí ya andamos festejando. Felicidades, todo. Y oye, qué chido. Pues ya nos fuimos bien enfiestados. Porque estaba ahí con varios amigos. Y la verdad, ya llegué ahí medio enfiestado. Me fui con Ángel Santibáñez. No sé si lo ubiques, que es Ángel, soy yo, TikToker. Ajá. Este, pues también es bien Tigres. Estábamos viendo ahí con él. Lo estábamos viendo juntos. Y fuga, nos fuimos, él y yo. Y con mi mamá. Y fuimos de que ahí llegamos al estadio. Llevaste y, a tu mamá. Sí, madre, sí, sí. Con madre, qué sí, chido. fíjate. Sí, ya rey, se portó chido porque era de que... Eh, era la invitación para mí y otra, una acompañante. Entonces, pues, mi acompañante era mi mamá. Porque mi mamá, pues, me ha llevado desde niño. ¿Cómo no llevarla? ¿Sabes? O sea, ¿Cómo no llevarla a un evento así padre de festejo? Entonces, fue que pues, estaba con Ángel. Eh, invítame. Y yo, híjole, güey, pues, la invitación era para dos, pero... Vamos, le hablé a Jerry que hoy puede ir, pues tráitelo aquí, aquí vemos cómo, cómo le hacemos. Y ya llegó y Jerry lo pasó y ya todo chido. Pero sí, la verdad es que estuvo increíble ese festejo, ese día. Yo creo que ha sido de los mejores de mi vida porque la neta fue una emoción desde la mañana hasta la noche, hasta la madrugada que me fui del estadio. La verdad ahí estaban, pues hasta toqué la copa y todo en el momento. O sea, nada, fue una sensación muy bonita, una, una buena fiesta. Qué chido. Oye, tengo una duda. Ángel soy yo, es el chavo que ahorita mandaron a, a Francia, ¿Sí? ¿sí? Ajá. sí, 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 sí. La verdad es Porque que. Porque hay un mame ahí, güey. La neta. A ver, hay un mame en redes sociales. Yo no me de lo que, sé, no me lo sé. A ver, dime. De que los anda en Twitter, ya ves cómo es Twitter, sí, sí, eh, sí. ahora ex. Pues que reventándolos a él y a Dare. Eh, que si no son tigres, y eh, que no sé qué. Aquí nos confirmas que él sí es tigre. Ah, oh, no, no, no. Ángel es bien tigre. La neta, y yo creo que. Es de los influencers tigres que más contenido suben, sinceramente. O sea, de hecho, a mí me sorprendió que me invitaran ahí. Y hasta él me lo decía, como, eh, güey, yo subo chingos de contenidos de tigres, güey, no me invitaron. Y yo, de que, ah la madre, güey, pues no sé. <laughs> o sea, yo fue como que, pero vámonos, vámonos a festejar. Entonces, sí, la verdad es que Ángel sube contenido de tigres muy viral. La verdad es que sí, he visto ahí varios videos, cómo celebra y cómo está chido. Está muy chido todo lo que hace, pero sí, y daré. Este, sí la he visto ahí en, en Instagram y ah, está muy chido también el contenido que hace y se ven bien tigres los dos. Daré como que sí he visto como que le gusta el fútbol en general, ¿no? Sí, pero pues sí se ve que tiene favoritismo con los tigres. Claro, sí, este... Fíjate... Es como o sea, pello, es como pello. Sí, como quería pello. como que consult <laughs> consultarte porque la neta es que... Pues a veces las redes sociales también se pasan de lanza. Sí, o sí, sea, sí. hay comentarios de todos. Uh -huh. Y en realidad, o sea... También para esto es este espacio, o sea, sí. para Ángel, este, pues está abierta la puerta que venga aquí a cotorrear. dar ya, dar ya lo tenemos, ya la tenemos programada. Okay. Y pues conocer cómo, por qué, desde cuándo, qué pedo con los videos. Creo que Ángel tiene, si no mal recuerdo, no sé como en el bebé weá, ah, de que ahí güey, este, sí, se que le aventan, de que le aventan sí, cosas sí, o sí. no sé, o sea, ahí uh -huh. andan también arriesgando el, el pellejo por los sí, videos, güey. No, la neta, la neta es que yo hasta se lo he dicho, eh, güey, un día sí te pueden agarrar ahí, o sea, la verdad pues ya ves, digo, desgraciadamente lo que pasó ahora con el con el DM, el señor DM, que pues sí. lo lo atoraron ahí en golpes, ah, pues no sabes, una de esas se te puede ir la mano y para qué? Me clapte broncas. Y tú perfectamente sabes que es una chinga lo de los videos. O sea, que, que es un trabajo es en un realidad. Trabajo, es un trabajo de yo creo que tiempo completo, sinceramente, porque la verdad, bueno, sobre todo en el mío, pues a veces voy a una taquería en la noche. Ya, por ejemplo, ayer fuimos justo con Ángel, con Borges y con Mario, fuimos este, a los. Taco Palenque... Ahí en Centrito Valle... Fuimos a... Lo acaban de abrir... Es 24 horas... Qué rico... Chulada... Pero güey, Sirvió para grabar un video... Entonces estábamos sí. ahí los cuatro juntos... Y pues es un videito... A lo mejor un poco más chistoso... Porque estábamos un poco tomadillos... Pero está... Está chido... Está chido... Sí... Me desbloqueaste recuerdo así de, de... cruzar al otro lado y... Pero, y wey, de, te llegar sientes, por Te sientes... en Estados Unidos... La verdad es que está muy bien hecha la sucursal... Este... Y... Tiene, está muy grande... Te atienden muy bien, hay totopos para llenar, salsas, limones, o sea, está sí. muy a gusto, está muy a gusto, climatizado, está bien Es, bien. De, las sí, es hay, de los mismos del pollo si loco. Sí, son los mismos del pollo loco. Si quieren escuchar, está bien chida la historia del pollo loco, sí. si la quieren escuchar, vayan a dementes podcast del buen Diego Barrazas que le manda un saludo. Bien, Diego Ya uh -huh. hay una historia bien chida ahí del mero mero sí, don Pollo Loco. Sí, 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 <laughs> Francisco Choa se llama el dueño, sí, no, la verdad, un, un ejemplo, un ejemplo de trabajo. Claro. Oye, otra cosa que, que quería consultar contigo. A ver. Los jugadores, pues obviamente pueden ir a donde sea, este, tú sabes, pueden comprarse lo que quieran, este, ir a cualquier tipo de restaurante, uh -huh. pero tú que conoces tantos y tuvieras oportunidad de llevarte, por ejemplo, a Guiñac a un lugar con cierto platillo, uh -huh. a Nahuel a otro lugar con cierto platillo uh -huh. y a Guido con otro platillo, ¿a dónde los llevarías y qué les invitarías a comer? Wey? A ellos tres. Diferente restaurante. A ver, vamos a suponer, mira. Y por cierto ejemplo, platillo que digas, este me gusta mucho chorro para invitarlo a él. Sí, fíjate, mira, por ejemplo, uh, a Nahuel me lo imagino llevándolo al, por ejemplo, al nuevo que acaba de abrir en Metropolitan que se llama Tigre. Claro, hey, yo creo que como es un toque italiano, no, digo, más argentino e italiano, creo que tanto a Guido como a Nahuel, creo que el. Los llevaría al, al Tigre, así como que para, para hacer un videito chido con platillos argentinos, que la empanada argentina, que el corte, que, o sea, creo que eso, creo que a ellos les gustaría y creo que sí sería un lugar que se me ocurriría la primera, como para dónde llevar y aparte, se llama el Tigre, cómo no, <laughs> y a Guiñac, a Guiñac fíjate que, a ver, yo creo que me lo llevaría a comer ojalá ojalá que vea esto y sí a todos me los llevo este yo creo que me lo llevaría a comer algo algo fresco algo fresco tipo al beluga al beluga a la madalena, algo así como que se sienta a gusto pero que pruebe también como más, o sea platillos de alta cocina pero mexicanos sabes o sea como que claro ay, sí me gustaría sí estaría muy chido <laughs> este, esperemos que llegue este este a, el vato, el vato. a los ojos y oídos correctos. Sí. Oye, este otra cosa también en este espacio también vemos mucho o tratamos de resaltar esta onda de que el tigre se echa la mano. Uh -huh. La típica frase que a todos conocemos que se convirtió en eslogan: que el tigre nunca no deja, deja solo, solo otro tigre. tigre. Claro. Mencionanos algunos ejemplos donde te hayas sentido así, o en, la, o en los que tú hayas sido ese tigre que tira el paro. Por ejemplo, puede ser unos abonos ¿Sí? o puede ser en algún viaje o alguna uh -huh. anécdota que tengas donde este tengas presente que un tigre te ha hecho un paro. A ver. No sé si en el giro restaurantero haya una relación diferente con, con los dueños de ciertas marcas porque son tigres, tipo en el soy sincero, Creo que sí, o sea, cuando alguien sabe que tú eres tigre y otra persona sabes que es tigre, creo que ya desde ahí yo creo que ya hay un lazo. Que como que, ah, me caíste chido Ya, nada no, más porque somos del mismo equipo Y le vamos chido, ojo, tengo muy buenos amigos Rayados, hasta Mario es uno, pero Creo que sí hay una cierta Como que, ah, carnal <laughs> Este, somos de los mismos Pero, eh, así como tal Un paro Pues qué será, pues desde Picharle una chévere a un compa en el estadio De que, ah, pues vamos a, vamos a todos yo Pago la ronda y todo Este, a Qué más, a Dar un ride a otro aficionado tigre al estadio, eh, eso lo he hecho muchas veces. De que oye, pues cae la mi casa y de aquí, nos vamos. O sea, ya, ya siendo, ya teniendo la panza. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, de que eso, ¿qué más? O sea, otro ejemplo así de un tigre nunca quejas solo, otro tigre. Pues prestar playeras, o sea, ¿sabes? Cosas muy básicas, pero pues sí, como ya hablando nada más de tigres, pues sí. Oye, ahorita que tocas lo de las playeras sé que tienes ahí un, una buena cantidad que te gustan. Y justamente mi novia Eve y yo estábamos en el Pal Norte el primer día y le digo, bueno, ella para empezar me dijo, vamos a irnos de, de Tigres porque juega Tigres contra Puebla. Sí, sí, sí. Y la, neta es, y la neta es que ahorraje, güey. Sí. No sé qué opinión tenga sobre ir a un festival con playera de foot. Uh -huh. Y otra cosa si llegaste a ver muchos o sea porque nosotros a Skipper a Skipper que traía la playera de tigres a Skipper la... Sí. traía la playera roja este y vos pues digo chido porque creo que hasta iba patrocinado o sea se la regalaron para que se fuera o no sé digo no sé qué trato o sea pero vi que etiquetó a tigres sí. este y digo pues chido chido no tiene nada de malo pero creo que yo tampoco sería muy fan de de irme con es más creo que si tigres no voy al estadio más bien, que si no voy al estadio o es un partido como una final, como algo así, no me pongo la playera, fíjate. Sí, creo que tengo esa costumbre, de, solo me pongo la playera para ir al estadio y para venir al podcast. Este, no, no, pero sí, sí soy mucho de que si no juega Tigres o no no juegan en casa, no no me la pongo. Fíjate, no soy mucho de eso, porque pues prefiero a lo mejor ya de ahí te pasas a cenar y así, pues andas con una Playera X normal, pero sí, yo soy mucho de playera, nunca me falla en el estadio. En el estadio no me voy, no me gustan los que se van de civiles. O sea, siento que es como que pues, vienes a ver a los tigres. O sea, póntela. A Doc. A Doc, sí. a doc. hay que ir a Doc. Claro, sí, sí, de sí. hecho, este, los, los tres días del Pal Norte estuvimos grabando así unos segunditos a todos los que veíamos de Tigres. O sea, de que el recuento. ¿Cuántos tigres sí. viste en el Pan fueron? Norte? ¡Ping, ping! toda no lo hago güey ah, pero si han no mucho he pero, pero sí sí había así a lo mejor lo puedo poner aquí rápido sí ¿cuántos tigres encontraremos en el pal norte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23, 24, 25, 26, 27. No podía faltar el skipper. Yo sí vi, yo sí vi, a, yo sí vi a varios con la playa de tigres el viernes. O sea, pero ya el sábado y así no. Sí, hasta ya, ya el domingo el, vimos. En serio, órale. Sí. No, 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 pues sí. Y también esta onda que, que la gente ya está utilizando o comprando. Eh, la versión que salió de Tigres Femenil, pero que salió también para hombre. La azulita. Así es como, una así como como tipo verdecita, ¿no? Está tiene... sí, como un tono amarillo. Como amarillo gris. Sí, sí está sí. así como de ese estilo. Este, sí, sí, la he visto. La está, está linda, ¿no? Es como que mi favorita, sinceramente. Fíjate que tampoco fui muy fan de la roja ahora que sacaban la edición del volcán. O sea, como que no, siento que es del Atlas, güey. No sé. O sea, sí, sí, sí. Como que no siento que sea de tigres, güey. Sí, es que tiene esta onda que se puede percibir como que es roja, pero sí es naranjita. Sí, sí, sí. Y la verdad, acá entre nos es de las, de las florecitas que arrancamos ahí del jardín, porque aquí al Ajá. estudio nos llegó una de esas. Ah, es chido. Y, y está chido que que tengan como ese tipo de de acercamientos a la gente que está haciendo cosas de los tigres, ¿no? De sí, que ahí va y esto. No, y, y yo la vi y, y mi opinión así sincera, este, si sí se ve naranja, es buena la, la intención de hacerle como un homenaje al volcán que tiene claro. atrás. Sí, sí, sí. Eh, pero sí tengo ahí un poco como de, soy algo fijado en las cosas por ser diseñador, güey. Sí, o sea, sí. no, pues yo, también yo creo estoy que, en el diseño. Yo, yo creo esto, que por eso no, no me tatúo, porque digo, no, güey, le veo una línea mal y, y yo sé que sí en la naturaleza del tatuaje, pero sí soy muy así observador. Sí, yo también, yo también. <laughs> sí, o sea, te digo, yo me fijo mucho que en la calidad del diseño, que en el video, que en la foto y todo, y si sí es como que, pues yo, no sé, no, simplemente digo, por los colores no es como que una playera que digo, me la tengo que comprar. Sí, no, la verdad, eso sí pasé, eso sí ajá. pasé. Estas. Sí. Mira, me la quieren regalar si sí la acepto. Sí. <laughs> o las que siguen, porque ya menos salen Ya, nuevas, ya mero salen nuevas. Que, nuevas, que sí. se rumora que, que la de visitante ya va a volver la franja. Sí. ¿Tú Ajá. qué opinión tienes con eso? ¿De que te, te gustan las playeras con franja? ¿Las prefieres? o...? Yo me gusta mucho, o sea, cuando dice aquí tigres o NL, o sea, la verdad digo, ese es el toque. O sea, a mí sí me gusta. ¿A ti? Sí, la franja la, la neta es que me gusta mucho y precisamente esa que te digo, la de visitante, uh -huh. que es la azul, lleva como 12 años que no ha salido con franja, ya es, ah, es bastante. Sí, sí, sí. sí y sí. se rumora que ahora sí va a salir con franja. Ah, qué chido, qué chido. No, la verdad es que sí, sí me gusta, sí me gusta con franja y te digo, sí tengo muchas playeras, pero en realidad darle uso uso como unas ocho. Sí, yo ¿Cuáles creo. son? Ya, yeah, fíjate, uso esta negra porque como que te mira, no sé si ves aquí el brazote. No, no, es mame, es mame. No, pero sí, como que me gusta cómo queda la negra. Eh, el, la azul, la azul de la temporada pasada me gusta, me gustó. ¿Qué más? La nueva, la, la actual la amarilla. Eh, ¿Cuál otra? Me gusta como la que decían que era de dorito, de durito. Eh, la de, que tiene varios colores, blanca. Un durito, Un durito <laughs> sí, sí. 100. este, y me gusta también, tengo la, la que sacaron cuando se fueron al Mundial de Clubes, la blanca con dorado. Este, ¿qué más? Tengo la, la, la larga, ahora que sacaron la edición retro. Ah, está bien Esta chida. Está bien wey. chida, me gustó mucho. Me la regaló mi novia, de hecho, así me, me, me gustó mucho. Y ay, qué más, pues creo que ya te dije la mayoría, pero con, sí te digo, uso unas 8. Contigo aplica la vieja confiable de que regálenle algo de los tigres. Sí, sí, siempre lo va a aceptar muy bien recibido, la neta. Sí. sí, es de que pues lo que sea, o sea, te lo juro que me han dado tazas, me han dado un llavero y es de que, eh, yo lo conservo, me gusta, me gusta todo lo que es de Tigres, sí me gusta. Sí. Oye, hay alguna otra anécdota que se nos haya pasado de, pues ya sea de un partido. Este, de alguna de sí. los viajes pues mira, que nos quieras saltar. ahí te va, güey, pues, hasta tengo una anécdota, este, por ejemplo, yo sí soy de esos que les dolió, este, la final de la Copa Libertadores. Yo, decía día que la lloro, o sea, sí digo, pues, híjole, era la, la, la veía cerca, la veía cerca y, pues, el, el partido no fue bueno. Fíjate que fue un partido, como, creo que te lo comenté poquito antes, fue un partido para mí, o sea, triste, obviamente, pero en el sentido de que fue un día bueno. Pero fue un día malo a la vez por, por el juego. Pero porque, fíjate, ese día era el cumpleaños de mi mamá, entonces todos estábamos de fiesta en la familia. Yo estrené coche ese día, pero perdieron los tigres, güey. Entonces ya te sabes medio amargo todo, güey. O sea, fíjate, dos cosas muy buenas, pero eso, güey, sí fue como que, híjale, güey. O sea, pero bueno. O sea, la verdad, pues. Digo, triste, este, hubiera sido el día perfecto. Hubiera sido el día perfecto <laughs> si te dirías, aparte cada campeón, güey. Porque la verdad, te digo, fue un día muy lindo, pero te digo, terminó mal. Pues para el la, pues el sabor de boca de perder la libertad. Claro. Oye, ahorita que, que pensaba en esto sobre los logros de los jugadores, sobre uh -huh. la entrega, sobre. Sí. Incluso también, pues, cuando no se logra, ¿no? El, el episodio pasado que subimos eh, fue en su primera parte, platicamos del viaje que hicimos a la Azteca y que Tigres pierde la final. Ese video se retrasó, su, se, sal, se subió hasta ahora, pero se grabó una semana después. Y varios de ellos pues tienen oportunidad de cruzar algunas palabras con los jugadores, de que güey, eh, con madre, o tú has tenido chance de hablar con ellos dentro de estas interacciones, como de mostrarles ese lado aficionado, no tanto el lado panza, sino más de, eh, de que wey, unas palabras de aliento, de... De gracias o algo así. De aliento, pues sí, o sea, con los que conozco, de repente les mando ahí un DM de que, oye, hermano, mucha suerte para el partido, que les vaya muy bien, o de que, güey, si pierden también, de que, ánimo, ah, pues fue un buen juego, pues no, todo, no todas las veces se puede ganar, la verdad. El equipo, no entiendo la gente que revienta, si sí, la neta han venido haciendo bien las cosas, o sea, ¿cuánto tenemos sin estar fuera de una liguilla? Simplemente, o sea, creo claro. que eso habla bien del equipo, este, y la verdad. Pues sí, o sea, sí, 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 claro que sí les he echado ahí de repente un mensajito de que, ah, todo, vas a ver que un día... Y así. Ah, era el de la panza. Nah, <laughs> nah, pues sí, o sea, la verdad es que sí, 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 porque con los que me llevo, o conozco, aunque o sea un poquito, sí me gusta ahí de repente tirarle. Es más, lo he hecho aunque no los conozca, sinceramente, sí, sí, sí me gusta como... Se siente bonito cuando tú apoyas a alguien y a lo mejor ni te saca ni, ni nada, pero simplemente la intención de desear algo bueno, creo que eso no se debe perder. La claro. Neta. Oye, y algo, ahorita que mencionas lo de las liguillas, algo uh -huh. que me llama mucho la atención es que mencionaste hace rato que tú te clavas mucho con los tigres en las, en las tiempos de Daniel Guzmán y eso. ¿Por qué, güey? Porque es cuando cualquiera podría haber salido corriendo o bajarse del barco o del, o, o del carrito, como, sí, como sí, le quieran sí. decir. ¿Por qué dijiste, yo le sigo con los tigres? Güey, pues es que fíjate que pues no sé, yo creo que sí hay que estar en las buenas y en las malas. O sea, desgraciadamente, a lo mejor a mí me tocó conocer el equipo en las muy malas, güey. Porque las si eran muy malas, wey, jugando el descenso y... Y no, hombre, este, imagínate. Yo me acuerdo de la época que estaba Saritama, estaba este... ¿Cómo se llamaban los demás, güey? Que el pato... El pájaro aguilar. El pájaro ¿no? aguilar, güey. O sea, te estoy hablando aquí de este... Bogado. Bogado. Estaba Itamar, güey. O sea, no. Ah, la neta sí, te digo, pues ubico todas esas, Emanuel Cerda, güey, ah, me acuerdo de esas épocas, güey, y la neta, pues tú dices, órale, pues, la neta se sí ha cambiado mucho el equipo, pero sí, pues la verdad sí lo conocí muy en las malas, pero créeme que se siente chido decir con orgullo, güey, pues yo voy desde que estaban bien empinados que ojo, no tiene nada de malo que oh, últimamente ya, pues, te gusta el equipo y eres tigre, no, no tiene nada de malo, que chido, pero te digo, sí puedo decir yo desde que estaban bien mal <laughs> Con mal. qué chido tú también me imagino sí ¿verdad? y tuviste todo el deseo. y, y también no sé. pasa esta parte de, de que pues la fa en la familia también son tigres entonces sí. tu familia también creo, todas tigres sí creo que el ejemplo más cercano pues es con mi papá o sea uh -huh. papá y yo recuerdo que me decía también hace rato comí con él le mando uh -huh. un saludo claro, si saludos. ves tú. y este y él me decía pues yo podré estar bien enojado en el estadio. Y si quieres echar madres, lo que quieras, saliendo al estadio, mira, a mí se me quita. Y, sí, y, y vengo al que sigue. Entonces, ese, ahí. ese ejemplo de no me llevo lo molesto afuera en esos, en esos tiempos malos. Y de siempre volver al siguiente partido. Claro. O sea, no ocupaba que me dijera, el tigre no abandona. ¿sabes? Ponía el ejemplo. No, 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 no. La verdad, y yo pienso que es bueno eso. O sea. Y en, en el tema de la vida también, o sea, hay veces, hay, hay épocas malas, hay épocas buenas, y es bonito que, pues, ser como que fiel a lo tuyo, ¿sabes? Como que, pues, Ajá. Una, sí, voy a, voy a seguir, ¿sabes? ¿En qué momento la panza pudo haber caído en un bache como los tigres, güey? Y que, ¿cómo lo sortearon? Créeme güey? que si hemos estado en baches, o sea, obviamente, pues, no todo sale a la luz, pero si hemos tenido problemas. Justo no hace mucho, acabamos de salir de uno. Nos estafaron ahí con unos deals ahí medio raros. La verdad, malamente, pues nos no batearon. Nos no batearon y nos tumbaron a muy buena lana. O sea que literalmente no nos la dieron, ¿sabes? O sea, no nos tomaron en cuenta. Es un deal por fuera. Este, y pues sí, o sea, se sí, sí ha, sí ha habido así cosas feitas, desagradables. este Por ejemplo, también unas personas que eran nuestros socios. Este, de repente eh, tenemos una agencia pues de repente ya se fueron nos debieron lana y todo y nos bloquearon así te lo digo en serio o sea que es de que ni, ni poder hacer nada o sea no los voy a ir a buscar ¿sabes? no voy a ir a tocar, o sea ¿dónde viven? pues ni modo sí. ya, o sea preferimos prefer paz, paz mental ya ahí se paz viene. mental <laughs> te lo juro te lo juro o sea ya te lo juro que sí somos muy así pero sí sí hemos tenido malos ratos sinceramente pero pues de todo Creo que no, no hay tormenta que dure todos los días. Sinceramente. Claro. También decía una invitada que vino hace tiempo, Silvia Ramírez. Decía: ¿Qué me vas a contar a mí de resiliencia si yo soy tigre? Eh, Le decía de que, güey, ya ah, sé qué pedo. Sí, 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 no. Y fíjate, este, tigres no, como bien dicen, tigres no es para cobardes. Tigres te mantiene en el filo del asiento de la butaca, te mantiene, sobre todo en los partidos así de, de tensión. Los partidos más importantes ya te tienen así, güey. Te tienen así. Neta, eso es algo que admiro de los tigres, güey. Son buenos para el espectáculo, güey. Claro, güey. No. Sí, güey. Claro. En, en una entrevista, el Inge decía eso de que no, pues ya les ahorramos eh, ir al cardiólogo. Ya saben que están bien el corazón porque no se les cargó no, el payaso, güey. No, no. no, de verdad. Simplemente, o sea, me ha tocado estar en finales, o sea, en vivo y dices tú, no hubo una que no le sufrieras. O sea, la del Santos lloviendo y así pues salió, salió el partido este, perdiendo y la madre, y fallando un penal y, pero salió, salió y por ejemplo la, ni se diga la del cabezazo de dueñas que también ahí por ahí me lo presentó Miguel muy buen tipo, Qué chido. dueñas la verdad es que sí, o sea eh, muy partido bien emocionante, eh, bueno fíjate ese partido fue el 25 de diciembre ¿verdad? ¿te acuerdas? la final navideña pues yo cumplo el 25 de diciembre, güey. Neta. Todavía fue cumpleaños, güey, ese campeonato. O sea, de estar todo de que uh, te vamos a perder, güey. De repente dio la vuelta el cabezazo penales y cambió el cumpleaños. Qué regalazo. <laughs> qué wey. regalazo, sí. Estabas ahí en Butaca Sur, Ahí estaba donde? en preferente, numerado. Preferente, preferente Cuéntanos numerado. Cuéntanos un poco ese día, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo viviste desde que te vas al estadio? Obviamente, este sentimiento de que. Pues era tu cumpleaños, uh -huh. quién te acompañó, qué onda, sí. cómo se va desarrollando todo eso. Fíjate, a la, a la final fuimos eh, mi mamá, mi hermano y su esposa. Fuimos los cuatro, ahí en preferente numerado. La verdad, pues sí, obviamente llegas pues, con la adrenalina de que, ay, ¿qué va a pasar? Este es la final, y si sí, te imaginas de todo, todo pasa por tu mente. Imagínate perder aquí en el estadio, ¿sabes? En o sea, mi cumpleaños. En mi cumpleaños <laughs> o sea, si sí te vienen muchos así por la mente, pero la verdad te digo, pues oye, el partido ahí, que, que el poste de aquí no Y así, estaba, me acuerdo perfecto, y la neta, este, de repente, oye, pues cae el gol de dueñas, de que no, hombre, cállate todo el mundo, ¿va? y luego Nahuel parando los tres penales, ay, que era salir el corazón, compadre, la neta, y te digo, pues era mi cumpleaños, para empezar, digo, ¿Qué casualidad es que haya una final el 25 de diciembre? Bueno, ese día se dio. Era mi cumpleaños. Y, pues, güey, súper regalo, güey. No, la verdad, increíble, güey. Este, la verdad, fue también muy buen día ese, O sea, fue... Era mi cumpleaños y quedan campeones. ¡Con o sea. madre. ¿Suele ser una persona que sí se abre a mostrar sus sentimientos al grado de llorar en la tribuna o no? Porque hay raza que me ha dicho, no, güey, yo batallo y no se me sale ni una lágrima. Fíjate que, güey, mira, fíjate, yo soy muy, muy... En el tema, sí, soy muy. Sí, demuestro cariño, sí, demuestro todo, emociones, todo, pero fíjate que le batallo para la lágrima, güey. Sinceramente, el día que me vean llorando, pues es que ya no me pude contener, o sea, sí, trato de, como, ya la lágrima, y ojo, no tiene nada de malo, pero como que no, como que por naturaleza no soy muy de lágrima, pero ojo, sí puedo estar triste, aunque no de lo demuestre llorando, ¿sabes? Ajá. O sea, como todos, pero. Sí, soy... No, no se me sale la lágrima tan fácil, la verdad. Pero sí, claro que he estado de que a veces agüitadón, tanto por tigres como por otra cosa, pero no soy mucho de, de, de tirar la lágrima, la verdad. Ajá, esto no te pasó en el estadio tener... No, fíjate, no, fíjate, no. Pero obviamente si sí te vas con el mal sabor de boca, te vas agüitado. Como te decía la Libertadores, no. pues ya te quedas Digo, así o como... De, o de felicidad, ¿no? Ah, ah. de felicidad también, Fíjate, la verdad es que yo sí soy de esas personas que, o sea, te digo, aunque sea un partido de Tigres contra San Luis en tres semanas, güey, o sea, yo digo, agradezco estar aquí, o sea, agradezco tener la oportunidad de estar viviendo un partido más, de poder estar aquí, de echarme una de venir con mi familia, de, o sea, creo que es algo que la neta sí soy muy así, o sea, sí trato de agradecer todo, o sea, lo... Lo bueno, lo chico, lo, 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 lo cotidiano, claro, trato hombre. de estar agradecido siempre. Es importante. Sí, total. Qué chido, güey. <laughs> siempre que, que hay como este tipo de pláticas, este, ya me dan ganas de que sea el siguiente juego, güey. <risa> sí, güey. <laughs> sí, 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 oye, pues ayer empataron contra el Columbus, ¿eh? Sí, justamente eh. estamos grabando un, este, un día después de ese partido. Ajá. Eh, lamentablemente no, no vi el segundo tiempo. Eh, estoy, te comparto así de que tengo algunos meses que he estado yendo a terapia y es los martes uh -huh. y había faltado otros martes. Y dije, ah, nah, sí, me wey, comentaste. Este ¿sí ya, comentaste? Tengo, ya sí. tengo que ir. Wey. Sí. Y este, dije, ah, ni pedo. Y sí si me dijo así de que el terapeuta de que estás aquí, <laughs> de que pero está jugando los tigres. Y yo, no, sí, ahora sí vine. Ajá, <laughs> tengo ajá. muchas cosas que cotorrear. Sí, no, <laughs> la neta es bueno, es bueno. O sea, sí, este. Hay veces que no se puede. Sinceramente, hay veces que uno quisiera estar en todos los juegos y estar pendiente, pero no, a veces, a veces es imposible. ¿Hay alguna anécdota que se nos pase? Si no, para hacerte unas preguntas que le hago a todos al final. A ver, pues mira, ¿qué será? ¿Otra anécdota? Esas que siempre cuentas, que si hay oportunidad de platicar con otro tigre, ay, la sueltas ay, ay. una carnazada o algo. A ver. Mm. Fíjate, bueno, ahí te va. Eso, es, eso ya es como que una, ay, que una vez, pero bueno, por ejemplo, en el 2015, no existía la panza, pero en el, la, en la, en el campeonato de la América, después de ahí, hace cuenta que íbamos en la caravana, íbamos al lado del, del camión de los tigres, y la verdad, traíamos, nosotros íbamos varios amigos, en la camioneta de un buen amigo, eh, este, íbamos de que hay varios, en la caja era una lobo, bueno, no sé qué marca era, pero era una de, 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 de así de caja. Íbamos ahí varios, despacito, íbamos echando una chévere, íbamos con el, con el equipo al lado, iban ahí festejando y todo, y yo me acuerdo que grité, dueñas, eran dueñas que habían metido el cabezazo, güey, y se la aventé, y el vato así, perfecta, güey la agarró así y la tecate, güey, y yo, chica. Y ya, ahí dije, ah, es una buena güey. No, sí, güey, eso, eso sí me acuerdo muy bien. Güey, con madre. Sí, güey, pero la cachó perfecto. Así, ya, en corto. Salud, salud. Sí. Qué loco, güey. Este, de esos momentos random, es extraños y que, que pasan, ¿no? De que estás en un momento como que muy especial en festejo. Ajá. En, Qué chido poder tener esta oportunidad y, y la verdad es que me gusta mucho el podcast porque siento que nos permite congelar las historias para que en algún momento... Ya más grandes, o incluso nuestra familia los pongan y digan, mira este loco lo que andaba haciendo <laughs> sí, ahí. ¿eh? Güey, no, sí, sí, sí. No, pues la verdad es que te digo, pues es difícil acordarte de todas, güey. Este, pero sí, o sea, esas son algunas de las anécdotas que iba a ver qué chido, güey. <laughs> Listo, entonces pasamos a las preguntas que le hago Échale, a todos. A ver. Siempre, la primera empezamos por la del 2011, que es una de mis favoritas. A ver. Que le pido al invitado que recuerde los últimos minutos. De, de, de esa final en el Uni uh -huh. y el árbitro Pita, Tigres es campeón después de 29 años ¿con quién estabas? ¿quién era la primera persona que abrazas? ¿en qué zona? ¿y cómo nos describes ese momento? Fíjate, es que siempre ha sido, siempre voy con siempre voy con familia, pero siempre voy con diferentes, o sea, de repente a mi hermana a mi hermano así, a mi mamá mi papá, o sea, siempre hemos sido diferentes este y la verdad es que esa vez estaba mi mamá, mi hermana, mi hermano y mi cuñada. Este, pero hacia la mano yo estaba, de cuenta que yo estaba, mi hermano y su esposa estaban un poquito atrás. Yo estaba con, con mi hermana y con mi mamá. Estaba lloviendo, estaba ahí haciendo frío. Entonces, yo me acuerdo que el último gol fue de creo. El último gol fue de Sí, no, Fue Daniel el de Pulido. Pulido. Fue el de Pulido. Daniliño y Pulido fueron los últimos y la verdad es que... Cuando pita, yo creo que, no sé, yo tengo un vago recuerdo de que me imaginaba, yo no lo estaba oyendo, obviamente, pero yo me imaginaba, ¿cómo estará Don Robert, güey? Yo decía, ¿qué estará haciendo Don Robert en estos momentos, güey? ¿Qué estará diciendo, güey? Y la verdad, pues ya, ya después ves de la repetición, ves lo que decía Don Robert, y yo decía, ¿veis es que eso? Yo creo que habló por todos, güey. Habló por todos, este, Don Robert, que la verdad, yo pienso que sí ha sido un antes y un después. Este, en la carrera de tigres o sea en la historia de tigres don robert la verdad es que si sí hace falta sinceramente hay un huequito ahí que no se ha podido llenar Totalmente. Este fui a un curso de parrilla con nuestros amigos de Grill Team, con Ajá. Gadier, que el que le mando un saludo. Sí, sí, sí los conocemos. Y este, y ahí estaba Edu Torres. Y platicamos ah. de eso como del de antes y el después. O sea, hablando del sí. tema de Don Robert, ¿verdad? Sí, no, ¿y qué te dijo? A nivel de los programas. Sí. No, no. pues ahí ya no puedo revelar cosas. <risa> <risa> Pero yo así le dije, la neta es que yo ya no, ya no volví a ver fútbol al día. Wey. Sinceramente, o sea, es más, fútbol al día hoy en día. Ya ni está chido, güey. O sea, digo, respeto, pero no, lo que tenía la esencia de Don Robert, güey, era punta aparte, ver esa laptop con la calca de goner, güey. Claro, o sea, este, ya sabías de que no sé, pasaba el fin de semana y tenías que ver el lunes fútbol al día, güey. Claro, a ver wey. qué dice Don Robert, güey. O sea, era ya hasta como, de que, wey, ya van a ser las dos de la tarde, güey, de que, o sea, yo me acuerdo perfecto que ver Don Robert, güey, era. A mí me caía muy bien, digo. A los tigres yo creo que nos caía muy bien. Obviamente a los rayados, no. Eh, ya, ya, no llore, no, llore, ah, no, 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 no. Esas cosas pasan. No, Le dice, no, el pingüinito. No, 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 no. que decía de que, de que, de que, así son los rayados. O sea, si te picas así, me medio. Que decía que se iba a comer un periódico. Los... Que se iba a comer un periódico. Sí, no, se lo comió. Ah, y no lo... Se comió bien, pero <laughs> llevaba uno como un periódico de oblea y se lo estaba comiendo. Ahí. <laughs> no, güey, la neta. Era oblea. Sí, eran unos como de oblea, como de güey. Ah, ya ves ¿Ya ya ya, los, ya, los ya pasteles ya, que ya, ahorita... Ya me, ¿no? ya me rompiste no, <laughs> un periódico, güey. <laughs> Tenemos uno uno de los primeros episodios del podcast, fue con eh, Rolando Robles, que le mando un saludo, Ajá. y él fue productor de Fútbol al Día como por 12 años. Madre, Entonces, wey. en la parte final del episodio nos cuenta muy padre todo ese día del 2011 con Don Robert, wey, porque le estuvo pedado con él. Claro, güey. Y nada, no, güey. No, 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 no. Qué chulada. Cor cortamos ese episodio pues, de que vamos a hacer una pausa porque los dos estábamos... Uh, la no, lagrimilla. Güey, güey, pues la neta... Pero fíjate, también me encantó, güey. O sea, cuando Don Robert narró la... Porque todavía alcanzó a ver la de la del América, güey. Sí. La neta también, qué chulada, güey. O sea, te digo, para mí Don Robert sí era como un punto importantísimo de comunicación para el fútbol el regiomontano. La neta es que claro. sí... Sí, hay, mucho, hay muchos muy buenos comunicólogos, la verdad. Este, y conozco a varios, pero te digo, don Robert tenía una esencia que neta, es como el arquitecto de Benavides, que difícilmente llenas, o sea, sinceramente. Y te supongo que también te llamaba la atención porque en algún momento querías estudiar comunicación o no yo, yo, ¿Sí? quería, yo quería estudiar comunicación. Precisamente yo, mi sueño era estudiar comunicación. Actualmente yo soy abogado. Pero porque toda mi familia es abogada y fue como que también algo de familia, de que, güey, pues todos somos, aquí te ayudamos. La verdad, pero pues salió el proyecto de la panzas primero y no lo ejerzo al 100, ejerzo más la comunicación, precisamente. Pero sí, pues soy abogado. Soy abogado de profesión, así de, de papel, pero comunicólogo por... Por amor. Por madre. <laughs> Qué chido. Este, bueno, se extendió un poco lo de la pregunta. La siguiente es, ya sé que nos mencionaste varios jerseys que tienes y que son los de batalla, pero si puedes escoger uno como tu favorito, ¿cuál sería? Mi jersey favorito. Mm. Fíjate, tengo uno de la temporada en el que llegó guiñac a Tigres. Tenía un cuellito. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que contra, que jugó contra... Sí, en la etapa de la Libertadores. La, en la etapa eh, de la Libertadores. O sea, el primer ese. juego de Guiñac. Sí. Cuando estaba con Sobis, el Mariachi. Sí, o sea, la verdad, ese, ese juego... O sea, tengo la playera de Guiñac. Y fíjate que no lo uso mucho porque me gusta. O sea, sí es como que... Ah, es como que cuando yo Guiñac, dice Guiñac atrás y todo. O sea, sí, sí me gusta mucho. este, Por ahí tengo un par de playeras firmadas... este Ahí enmarcadas tengo dos playeras por todo el equipo, así de que firmadas. Eh, y pues sí, yo creo que esas que están enmarcadas también, son muy importantes. Pues por lo mismo están ahí, las tengo ahí. Tenemos un peque tengo un pequeño bar ahí en casa de mis papás, este, es tu casa. Ahí haz de cuenta okay. que se llama el Panza Bar. Ah, y con a, madre. Sí, y haz de cuenta que ahí tengo las dos playeras enmarcadas. Sí. Qué chido. La siguiente pregunta es, imagínate que te hablan los tigres y te dicen, Daniel, vamos a poner un letrero en el estadio. Y ahí se va a quedar para siempre. Y a ti te encargan la frase. ¿Qué le pondrías? Puede ser una frase... Como tipo frase como la de un tigre en que se Sí, hace o sea, tigre? puede ser una frase que ya exista. O algo que, Ay, que te identifique mucho. Que digas, ah, queda con madre para el estadio. A ver, ¿qué será? Mmm, es una difícil, una pregunta un poquito más difícil. A ver, yo creo que sería algo como simplemente. Yo creo que pondría así en grande. Creo que a todo mundo le gustaría ser tigre, es incomparable, así en grande. Yo creo que es algo que, hey, que es algo que jalaría. Listo. <laughs> La siguiente. Eh... Si has sido la tienda oficial o la has visto en línea, uh -huh. ¿qué artículo no venden ahí? Y te gustaría que existiera. A ver, ¿qué artículo no venden ahí que existiera? El, el auto tigre. Ay, que te vendan ah, un no. coche de los tigres, <laughs> wey, Imagínate. Este. No, pues, ¿qué será? Fíjate, te diría tenis, pero ya sacaron tenis hace poquito, güey. Sí. Este, que por cierto, sí los tengo y sí me gustan. Este, están chidos. Están chidos. Este. Pero a ver, ¿qué sería algo que a lo mejor ahorita, como te digo, el coche es una, pero pues nada, pues le nada pero los tenis y era algo que sí decía, eh, ¿les faltan los tenis? Y no sé si vendan. Este, de repente, es que sí las he visto, pero no me gustan. Pero de repente a lo mejor una, una camisa de botones más nice me gustaría no cool. La verdad, sí me gustaría de repente a lo mejor que vendieran una una camisa de botones formal así aunque sea manga corta así pero como que del equipo creo que estaría para Claro. Sobre todo eso que dices de para no traer el jersey, uh -huh. que el jersey sí, destinado al exacto. estadio y los otros para andar. ¿no? Sí, ajá, Sí, exacto. Esta es especial para ti, no se la hago a los demás. Si te dan la oportunidad de meter un producto de comida al estadio, ¿qué meterías? Algo que ahorita no hay. Ay, ¿Qué metería? Ay, es que también tiene que ser algo práctico, ¿sabes? Algo, tiene que ser algo práctico que puedas comer fácilmente. Y al rato, nada, que el, el producto de la panza de venta en el estadio. Ay, de verdad, a mí me encantaría. Te lo juro que sí. Siento que sí podría aportar algo padre. Este, pero fíjate, yo creo que yo le metería. que siento que hace. estaría muy cool. Pues un vaso tipo como los que venden en Estados Unidos, un vaso grande, ya sea que le ponga cerveza, refresco, lo que quieras, y que a, a arriba tenga tipo botanero, así de que tipo boneless, papas, o sea, pero ricos, o sea, unos bien hechos. O sea, puede ser de un restaurante conocido, pero que tenga así sus boneless, sus papas, y puedas estar botaneando bien a gusto como los estados de Estados Unidos. Yo creo que eso. Sería agitazo, sinceramente. Sí. Estoy seguro que pegaría bastante. Claro, y creo también, metiendo mi cuchara, si ese vaso tiene un diseño chido, que también sea un coleccionable, estaría con más. Estaría madera. chido que ese vaso sea un vaso coleccionable con diseño tipo que hace un vato que se llama el o sea, algo así, algo así. Bueno, no lo hice con esa intención. Pero. Pero sí, eh, sí podríamos hacer algo ahí con la app, todos. Sí. Sí podría. A ver, tigres, ándale. <laughs> con madre, sí. Este, la siguiente: tres palabras con las que defines a la afición de tigres sin contar incomparables. Sin contar incomparables. Eh, fieles. Eh, apasionados. Eh, ¿Cuántas palabras dijiste? Tres, te falta una. Me falta una. Fieles apasionados sí. Y... Fieles apasionados y aguerridos. A huevo. <laughs> sí. Oye, eh, ¿dónde te sigue la gente en las redes? Sé que pues la mayoría te va a conocer, pero no está de más mencionarlas. No sé si la personal también ya sí, la claro, estás manejando. Sí, sí, sí. Fíjate, la personal me gusta mucho mantenerla como que un poquito más personal que como que ahí tenemos una, Mario y yo tenemos ya como que una buena cantidad de seguidores, pero sí, como que está padre de que a lo mejor La Panza nos gusta mucho, que es como nuestro canal, que neta, amamos publicar todo el recién tema. Recién verificado. De, recién verificado, sí, ahí por todo el tema que se hizo, pero este, la verdad es que este, sí, La Panza es como que nuestro canal de difusión, y pues nuestras cuentas personales también nos gusta hacer videitos de repente y todo y subir fotos y todo como historias pero sí es como que todavía lo mantenemos un poco más personal sí queremos hacer todavía contenido más pero también en las nuestras pero bueno tenemos como que muchos proyectos en mente que la verdad es difícil como te digo hacer de todo pero sí nos pueden seguir en la panza es primero en todas las plataformas eh, en Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter en todos estamos y también en mi personal, como Daniel Trevino, no sé, en Instagram, sobre todo en TikTok. Muy bien. Ya por último, como cierro el episodio, siempre le digo a los invitados que si hacemos un pequeño resumen o de aprendizajes que han tenido por ser aficionados de tigres, que con eso ya cerramos, ¿con qué te quedas? O sea, me gusta pensar, como te decía hace rato, que en algún momento vamos a estar viejitos y vamos a darle play. Y ver, ah, mira lo que andaba haciendo cuando estaba chavo y le iba a los tigres. ¿Qué te quedas de eso de aprendizaje o algo así? No, pues la verdad es que, como te digo, como ya son tantos años. A ver, ¿cuánto es del 2006 para acá? ¿18 años? Ay, güey, soy diseñador. Ya, Necesito ya, ya, la calculadora. Que, yo, no, creo que son 18 años. A ver, creo que son 18 años, sí. Entonces, este, pues la neta, si sí dices tú, oye, tanto tiempo, si sí han cambiado muchas cosas en todo sentido y se siente bonito. Por ejemplo, ahora que estoy a lo mejor entrando en una etapa de que a lo mejor ya estás comprometido, dices tú, oye, pues a lo mejor dices tú, oye, ver los juegos, por ejemplo, con mi novia me gusta mucho, este y luego yo, por ejemplo, veo a mis hermanos que tienen hijos y son tigres, y digo, qué bonito, güey, qué bonito de que también como ellos, como yo, iban desde chicos, todo el tiempo con tigres, con tigres, y luego tener sus hijos con la playera de tigres y al estadio llevarlos, digo es creo que es un sueño que la neta también me gustaría cumplir. Qué chido. Ya sí. pues mucho... más adelante, ya más sí, adelante, sí. pero sí. Este, vamos a ver qué pasa después de esta <laughs> grabación. Este, cuánto tiempo sucede. A pero ver. pues te agradezco mucho tu tiempo. La neta es que, como te decía al principio, sé que andas en friega para todos lados. Así es que qué chido que, es que cayeras. Pues en la panza vas de que, oye, que a Podaca, que a Santiago, que sí. a San Pedro, a todos lados. No, ya hasta a Estados todos, Unidos, va Sí, 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 vamos estamos de viaje a Ciudad de México a Saltillo o sea sí andamos a veces de muchos lados sí. sí perfecto pues muchas gracias ah Daniel. no gracias Eli el neta es que encantado muchas gracias por la invitación sinceramente tenía muchas ganas de venir no habíamos ahí coincidido con las fechas pero qué bueno que ya se hizo la verdad estoy muy contento muchas gracias sí, muchas gracias. felicidades la verdad, tu podcast está increíble gracias gracias a todos por llegar hasta el final ya saben lo que siempre se les dice en todos los canales Suscríbanse en la campanita, compartan, comenten y todo ese rollo. Para que siga viendo este tipo de contenidos, por favor. O sea, hay que apoyarlos todos. O sea, cualquier contenido, cualquier influencer, claro. todos necesitamos su like, todos necesitamos su comentario, su compartir. Todos, 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 todos. ¿Listo? <laughs> sí. Pues muchas gracias. Nos vemos en el que sigue. Adiós. Adiós. <laughs> Bye. Listo.